invitada que va a entrar ahora. Bueno, presentala vos, a ver, definila y presentala. 10 años hace que nos conocemos. Ay, Dios mío. Bueno, esta mujer, además de tener la bandera feminista, entre otras cuestiones, es una de las mujeres más divertidas que da este país. No solamente a nivel actuación, sino a nivel guión. No es muy fácil encontrar mujeres que te hagan reír cuando escriben. Pues generalmente es un lugar que se le dio más al hombre, el humorista. Pero con el tiempo, esta parte, muchas mujeres han ganado un peso muy fuerte en ese sentido. No que ella venga de peso fuerte, no, para nada. No se malentienda. Ya arrancamos mal, dice. ¡La amo! Verónica Lorca, entre, por favor. Que además, no sé ni por dónde tengo que entrar. Por acá. ¿Cómo así? Dos minutos y te revolucionamos todos, te pido mil perdón. No, es que yo quería saber bienvenida. Antes que venía, ¿entendés? Bienvenida, hola, este es nuestro mundo, de lo hola. Que hay no falta nada. Pero, ¿sabes qué? Creo que fue a propósito que no me quisieron decir no, porque que iba a ser un quilombo. Porque no sé dónde voy. ¿No me puedes poner una mesita delante que me tape como la parte de abajo de la panza? No, sí, no, ahora no lo habíamos arreglado. No lo habíamos arreglado. El 2007 me pongo que no así, cambiase me así, ese chiste. Habrá un video, conocés, ¿no? No panza nada, quédate tranquilo. No panza nada. Mira, el humor de Bruce Willis. El humor de Drew Willis. Hay que hacer un poco de humor. El doble de cómico es. Claro, es el doble de cómico. Es el doble de cómico. Hace dos minutos estábamos hablando de por qué no hacía películas porno. Así arrancó. Claro. Exactamente. Si todo a raíz de un sueño erótico que yo tuve anoche. No con Bruce Willis. Con una amiga que tenemos en común con nuestra vestuarista. Con nuestra vestuarista, verdaderamente, que le va a encantar enterarse. Verónica Ardiente. Verónica Ardiente. Anoche era Verónica Ardiente mi sueño. Pero vos, ¿qué le decías cuando ella contaba su sueño erótico con nuestra vestuarista? Yo me prendo. No, ¿dónde está, Vero? Tardiente. Bueno, te digo una cosa. Bruce Willis tuvo una oferta de trabajo para transformarse Hollywood, acá, en el Bruce Willis de las películas Triple X. Sí, una anécdota, pero hace mucho. Un día estaba así corriendo por Palermo y me paró un flaco que me venía viendo, qué sé yo. Me dice, che, ¿puedo hablar con vos? Y yo, sí. Y dice, mira, yo tengo una productora porno y estaría buenísimo hacer unas películas con vos. Le digo, mirá, no, te agradezco, le digo. No, pero estaría buenísimo. Sería un éxito a nivel mundial por ahí, porque es el Bruce Willis. Sí, yo, pero te digo la verdad que no sé. Era, ¿vos dijiste que no por una cuestión de pudor o de prejuicio o una cuestión de, mirá, no tengo las herramientas realmente para trabajar? ¡Qué sutileza! Mirá, si digo que no tengo las herramientas, me estoy mandando al frente solo. No, lo que me parece que no era el camino que yo buscaba. Claro. O sea, no es a todo aparte, no hay vuelta atrás. Después te ve tu familia haciendo no, esas cosas. No, y no hay vuelta atrás, menos. Vuelta atrás, menos. No, pero quiero decir, una vez que vos estás en esa dirección... porque si no, viste, esto se transforma en un... Claro. Bueno, volviendo a Vero. Volviendo a Vero, que en realidad... Cuando empieza a desbarrancar, volvemos a vos, que vamos a directamente a chocar. Este tema te dio Lorca, ¿no? A Verónica se las recomiendo que la sigan también en Facebook, porque siempre va subiendo videitos muy graciosos. Sí, en Instagram. De su vida. ¿Cómo es el hashtag? Mi vida. Tengo un hashtag que es mi vida, donde voy contando las cosas. Sí, porque además trabajo como... Tengo como socia a Flor Alcorta, que no sé si la ubican. ¿Qué? Sí, es ¿cómo no ubicarla? Difícil. Y a ella les recomiendo que la sigan en Twitter. Tiene que venir Flor Alcorta. Tiene que venir. Es lo suficientemente... picante para venir. Totalmente, sí. Totalmente. Y menos mal que no vienen... Me estoy censurando. Menos mal que no vienen juntas. No, bueno, estamos haciendo como un montón de cosas. Igual escribimos juntas, tenemos un par de obras en cartel, estamos escribiendo otras. Un par, dale, contá todas las que están en cartel. Menopausia. Está Menopausia, acaba de salir de gira, hoy arrancan la gira. Sí, genial. ¿Qué? Escrita por ellas, ¿eh? Por Menopausia. Dos, sí. Confesiones. Y Confesiones de Mujeres de 30, hicimos la adaptación y sigue en cartel. Sí, sigue en cartel. Es el segundo año con Sofía Gala, Tamara Pettinato y Cayetina. Sí, se han venido. ¿Por qué no te vi en la costa, entonces? Bueno, mira, yo suelo pasar desapercibida porque ando con un pareo negro en general en la costa y me meto por atrás. No sé por qué no me viste en la costa. No, porque hicimos nota para este programa, justamente con Sofía, con Cayetín y todo, y no... Estabas mirando a Sofía. No, ella es la adaptadora. Viajo con ellas todo el tiempo. Cada tanto me meto en algún como acompañante terapéutico todavía no les pagaban lo suficiente. Y además esas son difíciles de acompañar. Ayer me la encontré a Sofía en la inauguración de la muestra de Bowie. Estaba con el novio.
todos los hijos. Ah, le digo, sí. Viniste con toda la crianza. Sí, porque a ellos les encanta el rock, así que andaban con los pibes corriendo por toda la rural. Muy buena, les recomiendo la muestra de David Bowie, de hecho, en la rural. Muy bueno. Sí, no, estuvo muy bueno. Pero Pausi ahora salieron de gira, que salen de gira también con un micro. Y dije, bueno, me voy a subir en algún momento, me subo a ese micro, un quilombo. Con no, María Valenzuela, se suma Ernestina Páez, Divina Gloria. ¿Cuál es? Marta Menopausia. González. El de Menopausia. Sí. Y me estoy oleando de una porque se suma de quién dije, ¿qué me falta? Se dice, fue Silvia Cutica y Ana Costa y me quedaba María Carambola. María Carambola. También vino, que decía, han venido también. Sí. O sea, de tus obras vinieron las actrices, digamos. Mientras tanto, Bruce Willis sigue tirando caras de Bruce Willis, te digo, Bruce Willis sigue haciendo. No, estoy escuchando atentamente porque me hace acordar cuando dijo Divina Gloria, yo la conozco a Divina Gloria de hace años cuando hacía los peinados solo. Muy ella bien. Se va a acordar porque era en el paracultural. Un dato absolutamente innecesario. Pero no importa, era para tirar algo. Se califica así siendo Uruguay, pero... No, pero era para tirar alguna cosa. Muy bien, está bien. Cuando Divina Gloria quería ser la doble de Madonna. Exactamente. Ahí está. En los 80. En los 80. En los 80. Bueno, te reíste a todos. ¿Y qué es Divas? No sé qué tiene que ver. Divas es un show que estoy haciendo ahora en el Teatro de Buenos Aires, que queda ahí en Corrientes y Rodríguez Peña. Es un teatro divino. Y es un show de stand-up donde yo me subo a hacer stand-up, me río de mí, obviamente. ¿Es, ¿no? el, mismo, ¿es el mismo show donde también te haces baile del caño? No. Pero ¿por todo tiene que contar, todo tiene que contar. Esto no lo habíamos arreglado. Está bueno también. Ella hace muy buenas performances en el porque, caño. A ver, pará. Cumplí 40, me separé y empecé a hacer pole dance. ¿Viste? Porque siempre se puede ser más cliché de lo que te imaginabas. Bueno, como si te encontrás en ese momento y decís, ¿qué hago? Bueno, me puse menos a hacer pole dance. Menos mal que explicaste porque hay gente que piensa que el baile del caño se hace así. Pero bueno, vamos. No sé. Perdón. Y me puse a hacer como eso, bueno. Pero no lo hago profesionalmente. Profesionalmente. No me da el cuero tampoco. No tengo ese lomo. No te tires abajo, no te tires abajo. Hago stand-up, se sube Flor Alcorta, hacemos unas canciones. Unas canciones. Pará, esto puede terminar en karaoke. Te digo, un karaoke de Bruce Willis cantando Julia. Y un karaoke de cosas desopilantes. Realmente, prepárate para cantar, Bruce. Vamos, cantamos. Vamos a hacer un karaoke con hacemos ¿pero eso ocurre en Divas? Eso ocurre en Divas. Ajá. Y además, en el final, se sube una invitada que siempre cambia todos los sábados, que viene a charlar un poco, le hacemos una entrevista y tiene, yo tengo una vulva de peluche para decirlo como un honorario. Sí, la seguís teniendo, la sigo teniendo. Mal, la vulva de peluche. Y hago como unas conversaciones. Una vulva, como confesiones de la vagina, ¿te acordás la obra? Claro, es como tengo un peluche, una peluche y un osito, pero es otra cosa. Pero es otra cosa. Entonces hacemos unas conversaciones con ella, en la obra mismo. Ese tipo de cosas pasan en Divas y se va renovando la invitada. Ya vino Mariana Carvajal. Sí, porque te faltan muchas amigas a vos. Vino Ernestina Páez, ahora viene Marta Dillon. Podés venir vos en cualquier momento, te pido por favor. Sería muy divertido. Ojo que está actuando mucho ahora. No, pero si ella me conoce. Me armaba ella los sketch en Vanessa de Noche, en este programa que teníamos así, la conocí. Y eso es lo único que podemos contar de nuestra relación. El resto, queda todo en privado porque era un quilombo. Bueno, ya nos divertíamos mucho hace muchos años. En Vanessa de Noche era muy divertido. De ese momento a esta parte, ¿pasó algo en la comedia argentina de parte para las mujeres? Digo, ¿hubo un lugar o un espacio un poco, se está generando un espacio mayor? Sí, yo creo que sí, que se está abriendo mucho más. En ese momento, Vanessa de Noche era como difícil, era como raro, un programa hecho por mujeres. Solo éramos mujeres. Con humor, sí. ¿Basado en el cómic? No. Vanessa de Noche es Vanessa Miller, que es una conductora chilena muy conocida. Era una especie de late night. Porque había un cómic que era Marina de Noche, ¿cómo era? No. En Página 12. No, ese era... Marina de Noche. No era Marina. Era... ¿cómo se llamaba? Clara. Clara de Noche. Clara de Noche. Pero ese era erótico. Todo el mundo lo tenía en la punta de la lengua. Era lo más Clara de Noche. Todo el mundo lo tenía en la punta de la lengua. Nuestra Vanessa de Noche en un formato late night y las panelistas éramos todas una de distintos lugares de Latinoamérica. Colombiana, mexicana, argentina. Bueno, hubo una española en un momento. Sí, y ella era chilena y después había un sketch y eran otras dos chicas. Sí, y que Quevedo también hacía esos sketch. Yo la conocí ahí al Corta. Metilli estaba ahí. Metilli, que hoy está genia. En varias obras de teatro y en la tele. Todo. Sí. Bueno, sí. Éramos un grupo. Le está yendo muy bien a Fer, me pone contenta. Gente muy linda. Sí, le pasé algunos datos también interesantes. Bien. Bueno, yo no sé si acotar, si se ve todo esto. No, me lo viste vos. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Cómo es una relación? No me imagino cómo... ¿Vos estás en pareja o no? Me separé.
Te dije que era me divino, 40 y me separé. Era divino. Sigue siendo divino, sigue no se siendo murió. Divino, sí, no tenemos muy buena relación, pero porque, me separé. ¿Cómo debe ser, y por ahí lo sumo a los chicos, Manuel, Bruce, cómo debe ser una relación con de parte de un hombre con una mujer de estas que son... que hablan de todas las desavenencias, decir, hacen todos chistes de los hombres, que hacen esas cosas así. Yo hago chistes de todo, me pongo nerviosa y hago chistes, no sé hacer otra cosa, es como mi mecanismo de defensa. Pero en el hogar, ¿cómo sería? Llegás y tu mujer está... Es más, así a las reuniones las hacía en su casa. Claro, o sea, que tenés pobre que tener hombre. Un novio baterista que te remate los chistes o un marido que esté ahí con el diario mirando así. Nah, es, una, es un hombre de radio, estaba reacostumbrado. No, no, encontrás un compañero, podés encontrar a alguien que también tenga humor y que se ría y que proponga, ¿no? Tampoco es que estoy todo el tiempo tirando chistes. A la mañana me levanto y prefiero no hablar, por ejemplo. Me lleva un tiempo. Después no paro, por eso como... Pero él tiene esa visión tan descriptiva o tan que desnuda en rayos X casi las falencias, los deshilaches, los puntos flacos de un hombre. No, pero lo primero que hago yo es reírme de mí, ¿eh? Lo primero que hago es, yo me tropiezo, soy torpe, no sé qué, y enseguida lo primero que estoy haciendo es reírme. Cambios de temporada, se va a comprar ropa, le va mal comprando ropa, le pasa de todo, sí. Todo lo que tiene que ver con su día a día. Sí, es muy divertido. Yo creo que el humor pasa mucho por ahí, por reírse de lo que le pasa a una y después te podés reír de todo, obviamente, que tenés una observación, porque estás como más pendiente del chiste o tenés. Pero una oficio. Mujer por tan ser, claro. Por ser tan así, tan hacia adelante y tan con tanto de observar y enfrentar las cosas, los puntos deshilachados del hombre, ¿no pierde un poco la cosa vulnerable, tiernita de la... No sabes lo tierna que estoy en casa. Mirá, no empecemos. Te la agarraste bien. Con una feminista, le vas a decir. A ver, perdón, eso. Fui claro más o menos con sí, lo que obvio, decía. Obvio, se entiende. No, no, no para terminar. De parte de los hombres digo esto. No, no, no pierde esa cosita. No, yo soy re tierna, soy súper llorona, al revés. No, me parece que lo que tenés es como una mayor sensibilidad. Después la llevas a un lugar del humor o a un lugar de lo que te está pasando. Podés como escuchar, ¿no? No pero pasa, llega el momento que esa mujer tan adelante baja la guardia y se le puede decir, venga, compapito, venga, esa cosa todo así, el tiempo, ¿no? En este momento, mira. Así no voy a conseguir novio nunca más. Claro, la estás como... Me estás viste. Matando. Es el lugar para que se venda. Un amigo, por lo menos. Claro. Willis. Vendete, Vero, vendete. No, soy malísima para venderle. Estamos si entregando no sé directamente. Te queríamos si no, entregar. Te juro que estaría mucho mejor, pero no sé ni venderme con los shows, no sé venderme con... Pues estoy sola. Chau, chicos, me ven. ¡No te vayas, Lorca! Bueno, Divas, ¿y cuándo empezaste con Divas? Hace dos semanas. Hace muy recién, poquito. Sí, sí. Claro, pero yo no estaba enterada de Divas, de toda la otra tonelada de cosas que hacía, sí, pero sí, Divas no, es nuevito. Y nos... No, está divertido, la verdad es que nosotras la pasamos bien y nos divierte. Y esto de proponer algo distinto, decir, bueno, a ver, no solamente me quedo haciendo stand-up, que es lo que vengo haciendo, sino, bueno, a ver, si se sube alguien y podemos hablar. Y hombres también, porque me acuerdo cuando te fui a ver que compartiste escenario en ese momento también con Pablito Fábregas, que a mí me encanta. Sí. Fábregas bueno, en el escenario. Está en una película, creo. Sí, ¿no? También es un amigo película. También de hace 20.700 años. En una película años. Hace poco está. Puede ser. ¿Te subirías también algún hombre o solo son mujeres las invitadas? Por el momento son mujeres, pero porque estábamos como hablando de esto. Pero sí, puede subir algún hombre, ¿no? Digamos, de hecho, también viene bastante público masculino. Sí. Claro. No es que le hablamos solo a las mujeres. Trabajaste con todos los Fábregas está en Los Padecientes, perdón, me acordé. En Los Padecientes. Lo veo ahora en un rato que voy para Metro y Medio. Sí, sí. No, sí, Fábregas sí. Es un grosso. Pero trabajaste con casi todo el entorno ya, ¿no? De más bueno, o menos. Ahora hay muchos. Por suerte hay muchos más comediantes y hay muchas más comediantes y se fue abriendo un poco esto que decías antes. Sí, se abrió un sí, poco más. Si ustedes son el de la vieja guardia. Sí, son entonces, bueno, los sí, de los que estamos al principio lo desde antes todos. Que fuera stand-up. Después de no, que muchos dicen, no, yo no hago stand-up. Lo mío son monólogos. Finalmente es algo parecido. No, que se quieren diferenciar sí. Entre el improvisador o entre pero porque el... son estructuras monologista, distintas. Son distintas. Pero tiene que ver con la estructura de cómo se arma un espectáculo, no por otra cosa. Pero es el viejo humorista o animador o el tipo que hacía un telón en el teatro de revista sí. Que hablaba y contaba sus desavenencias y antes que se le llamara ni stand-up, ni monólogo, ni nada. Pasa que sí. A diferencia de ella, y ahí marco yo una diferencia, porque yo a veces al stand-up, pero a veces le critico muchas cosas. En el caso ella escribe sus materiales y escribe para otros también, para que otros dirijan. Por lo tanto,
es escritora, o sea, escribe, es guionista, ¿no? No solamente. Yo creo que se mezcla un poco todo. Yo arranqué siendo actriz primero y también escribía, y esto me parece que tiene esto de nuclearlo, ¿no? Claro. Entonces yo escribo, yo hablo, yo lo subo arriba del escenario, y eso está bueno, es divertido. Más allá de que uno comente con otros colegas, como, bueno, mirá, ayúdame, fíjate cómo claro. termina este chiste. Y es cierto, también escribo para otros. Claro. Y creo que cada cosa es diferente, ¿no? Son distintos lenguajes y en esto yo puedo decir lo que yo tengo ganas de decir y eso me parece como muy bueno, divertido. Bueno, como contracara de la presentación de Vero Lorca, tenemos otra, una chica invitada que la verdad que nos pareció bastante llamativo, un poco insólito, una nota que nos ofreció nuestro amigo y ex compañero Pablo Silva. Nunca bien ponderado Pablo Silva, es compañero o sea, nuestro. Ella vino por Maxi Cardassi. Vino con Maxi Cardassi y Pablo Silva, que siempre, no sé si es un descubridor de talento, es un promotor de nuevas figuras, me dijo, se va a realizar, hace así un choreo, dice. Se va a realizar él mismo. Si lo dice él mismo. Él mismo hace ¿cómo así, querés que te lo vendamos como algo serio? Claro, un choreo. Vamos a ver cómo lo presentamos, no. Pero algo así me vendió a mí. Me dijo, mira. Se hace la convención. Atención. No, de acá sacas texto para la próxima obra, Lorca. Vamos a remar esto. De acá sacas combustible. La convención interamericana o latinoamericana de vedettes. Es lo que dijo así. Se lo tomó fe. Hay un congreso. Se le cayó la mandíbula. Se va a realizar en Paraguay. Ah, y hay una representante de cada país, de vedettes o lo que fuera. Que va a representar una convención en Paraguay. Ajá, bueno, ahora se entiende la interamericana, ¿no? Porque yo pensé que se hacía acá y que interamericana es donde Jujuy, claro. Salta, Catamarca. No, es toda Latinoamérica. Muy bien. Y ella es Andrea. ¿Y es la representante o la presidenta? Es la que nos representa en esta... Ah, es nuestra representante. Claro, la representante argentina. Ahora entiendo. Andrea... Todo. Olivera. Ahí está. ¿Entonces? Andrea Olivera, un aplauso para Andrea Olivera. Muy bien, Andrea. Andrea, gracias por venir. Estamos chachas. Es un poco insólito. Saluda a los chicos. Yo quería pasar y no sabía si iba a poder. Se llama Manuel y ese se llama Bruce Willis. Bruce Willis. Organicemos como si estuviéramos en casa, chicos. Vení, ponete acá. Te vemos. Lorca, no te vayas, por favor. Me acomodo. Yo me acomodo, dice Lorca. Al lado de ella, yo me voy a ir tapando. ¿Con qué se come esto, viste? Con palitos, dirán. ¿Con qué se come? A ver, ¿cómo es el tema? Andrea, contanos un poquito más de qué se trata esto. Te cuento. Es un congreso que, bueno, juntan vedettes, modelos, eligen a una que represente cada país y cada ciudad. Hay una que se hace en Paraguay, hay otra que se hace en Armstrong, que es el límite de Santa Fe y Córdoba, y es nacional. Es muy probable que así está el presidente también, seguramente va a asistir. ¿El presidente Mauricio Macri? El presidente de acá, claro, porque es nacional. ¿De acá de dónde? ¿De Argentina? ¿Macri? Claro. El Mauricio presidente Macri. Va a la convención de BD. Déjese de claro, ver, no, muchacho. Específicamente. Bueno, quilombo que hay, le está verdad. Sobrando el tiempo, está tranquilo acá, no pasa nada. Claro. No, pero él no va a ir a la de BD. Él no va a ir a la de BD. Él va a ir a la que se hace en Armstrong, que es todo lo que es referido al campo. O sea, en lo que estoy yo también representa lo que es... Y ahí se hace digamos, el certamen interno para luego participar en esa, claro. En la que es la del campo. Él va, claro, a la claro. local, digamos. Él va a la que es todo lo que es referido al campo, que van, bueno, de todos los países y van a exponer, distintas cosas. Ponele, en la que estoy yo, ellos exportan cereales y te brindan un servicio de cargamento en los barcos y, bueno, lo exportan. Y después tenés de otros países que llevan tractores, todo eso para exponer acá. Maravilloso. Bueno, de alguna forma extraña, muy bien, Pablo extraña. Silva, te queremos, queremos saber que te queremos. A ver, ¿verdad? ¿Rulaste? Muchísimo al sonidista que tiró un mugido en el medio, no sabemos qué pasó, pero lo escuchamos. Es más, le voy a pedir, por favor, si puede ser Harry Potter, si tiene algún micrófono más, que le dé un micrófono a Pablo Silva, que se siente Pablo Silva un segundito. Yo quiero saber acá, cómo Pablo Silva realmente yo quiero... cerró entre el cereal y la vedette. El mundial de las vedettes, claro. O sea, ¿cómo hizo? Vení. Vení, por dale favor, micrófono. Que acá te da la luz. Dale un micrófono. Favor. Pablo Silva, que ha sido compañero nuestro. Vení, Pablo. Nos ha metido en quilombo con Chimentos. ¿Cómo andas, Pablito? ¿Todo bien?
Digo, vos estabas un día en tu casa y... Ahí saluda a las chicas, qué educado, bien. Muy bien. A Bruce Willis, a ahí está, a Manuel. Estabas un día en tu casa y ¿cómo fue? Dijiste, acá exporto cereal y también de paso te hago un concurso de ¿Cómo es el tema? Te cierra el negocio, te arma el combo. Te mete un concursito. Hay que tenerlo en cuenta, claro, este muchacho. Claro, el creador del concurso mundial de vedettes en una exposición de agro. Este lo hago ahí al costadito. Y va el presidente. Dos cosas distintas. ¿No? A ver, una cosa es el congreso de Asunción. Y otra es en donde ella participa, en donde es una invitada. A ver, exacto. Ella, ella ahí participa, ¿no? Lo del congreso de, bueno, de vedettes es algo totalmente aparte, ¿no? Ajá. Ella fue un casting. ¿Quién inventó el congreso de vedettes? La verdad, a ver, es un empresario de Paraguay que se decidió un día elegir modelos paraguayas. No sabía si ponerse un maxiquiojo, ¿no? Hacer un concurso. Entonces decidió convocar a chicas de Venezuela, ajá, de Chile, países, de otros países. Y entonces fue haciendo castings, ¿no? Por cada país. Y ahí, bueno, eligió. ¿Y acá cuántas chicas se presentaron al casting? Acá hubo alrededor de 300 chicas. Todas desconocidas, ¿no? Van, todas desconocidas. Hablamos entre 21 y 28 años. Que está queriendo decir que las conocidas tienen para arriba de 28. No tuve el gusto bueno, participar. ¿El jurado? ¿Quién era el jurado? ¿De la empresa? No, gente de la empresa, sí. Gente de la empresa. Gente de la empresa. Que tenía que ser un jurado en un concurso. Exacto, y fueron amables, simpáticos. Es que Willy se ríe. ¿Y cómo es que la semifinal se hace en el marco de una exposición de agro? Esa parte no la entendemos. No. A ver, es... lo de agro es totalmente aparte, es decir, es una... No está conectado. No, ella va como invitada a ese evento particular. Por eso, son dos cosas distintas. La contrataron para que vaya ahí porque está participando del Congreso de Paraguay. Exactamente. Te la contrataron. Así es. ¡Qué grande! Vos tenés que ser vendedor de nuestro programa. ¿De qué les dan a las chicas? ¿Les pagan a las chicas? Ustedes disculpen que me preocupen. Sí, no, por favor. Ah, por favor. Pero que lleva la bandera y el estandarte feminista se debe estar derritiendo. Hay un premio, de $10,000 para la ganadora del congreso. Segundo lugar, creo que hay $5,000. Y después, nada, regalos, sponsoreos. Pero digo, marcas. ¿Te sirve para un lanzamiento de tu carrera? Hay una propuesta, digo, más allá de la plata, capaz que una obra de teatro, algo artístico que pueda. Hay ideas de eso, pero a ver, hasta ahora es nada más que ganaste puro, el concurso es puro el evento y después, bueno, ver, crece. A ver, ¿qué dijo ella? A mí me sirve mucho porque yo ahora estoy en un programa también que empieza la otra semana, el viernes que viene. ¿Dónde? Es un programa de fútbol. De la B Metropolitana, de Deportivo Morón. Estoy de notera y empieza ahora el viernes que viene. ¿Dónde es el programa? ¿Dónde va a salir? No, en realidad lo graban en distintos lados, sale en Canal 7, en Canal de Aire. Ah, mira, en la televisión pública. Claro. Ah, un torneo también del ascenso. También sale en internet, en vivo. Un programa sobre el ascenso. Claro. De Deportivo Morón, del gallito de Morón. Sí, estaba para ascender ya. Sos notera de... Claro. Ve que es refutbolera porque se sabe todo. Seguí la campaña. Tuve que saber. A ver, ¿cómo forma el primer equipo de Deportivo? Ay, no. No, por favor. El arquero. Pará, te digo si querés los jugadores principales. Los principales. A ver, los principales. Igual ninguno va a saber, así que tirá por un comprobable, inchequeable. Hacé como hacía Pablo Granado en una época y tirá todo el... Bueno, tenés a Damián Ackerman, que es el goleador histórico. Bueno, después tenés a Javier Rossi, Cristian Lillo, que también ya hizo 100 goles en el Deportivo Morón. Cristian Lillo, que está jugando un gran papel, dicen. Y Rodrigo Díaz, que él fue el goleador del último partido, fue figura del partido. Muy bien. Es un bombón, ¿eh? Vos la pelota. Así, por supuesto. No rompamos la pelota. Claro. Tenemos que estar pidiendo que... ¿Por qué siempre tenemos que rendir cuentas? Es un programa de fútbol que se llama No rompa más las pelotas. Está buenísimo. Que habla vuelta detrás de escena. Muy bien. No quiero ir a título. Vamos a título, está buenísima esta reunión, la verdad. Lorca te pone, pero te hace una reunión. Perdón,
por si faltaba algo a esta reunión tan linda, está por llegar Andy Chango. Yo lo tengo todo. ¡Ah, sí! ¡Ven los videos! ¡Estamos todos! ¿Qué es esto? La jaula de los locos. Vamos a los títulos. Dale.